Mi nombre es Joaquín Mesa y quiero darte la bienvenida al curso de dibujo anatómico o como se le conoce comúnmente, anatomía artística. En este curso utilizaremos la red social de Facebook para que por este medio accedas a comunicarte de manera natural con tus compañeros y así estimular el desarrollo de sus habilidades. El fin de realizar estos procesos es crear una mejor relación para nuestra comunidad, colaborando y siendo incluyentes entre unos y otros. Elegí Facebook, ya que es la segunda red más importante, con el 93% de acceso del 100% de los usuarios que utilizan redes sociales. A diferencia de cualquier otra materia que hayas tomado, en este curso hallarás retos que te provocarán y que sin que te des cuenta, romperás tus propias limitaciones, dejarás atrás refranes o ideas preconcebidas que detonan frustración, molestia y abandono a lo largo del tiempo en las clases. Con este curso podrás sentir tu propio avance y mejorar tu calidad conforme termines tus tareas. La intención, además, es que busques a tus compañeros con los que te puedas identificar e iniciar nuevas investigaciones de aprendizaje. Una de las metas más ambiciosas de este curso es que adquieras dos habilidades. La primera es la destreza de poder representar cualquier figura humana en cualquier espacio. Y la segunda es que puedas entender más allá cómo puedes aprender. Esta materia es solo una más de lo que debes enfrentar en el mundo adulto. Es un obstáculo que puedes vencer. ¿Te imaginas lo que aprenderás si resuelves cómo pasar esta barrera? Entender tu patrón de aprendizaje es una parte medular de cómo puedes ir resolviendo este pequeño fragmento de tu vida y así esforzarte en cada bloque que construyas. A esto se le conoce como metacognición, a volverte consciente de tu propia forma de adquirir nuevos conocimientos. La página de Facebook. La página fue diseñada con un administrador automático que tiene criterios de protección de nuestra privacidad inicialmente. Además de las herramientas necesarias para llevar un control de las actividades, por lo que es importante llevar a cabo las tareas que van apareciendo a lo largo del proceso. Inicialmente tenemos dos guías con dos actividades cada una. En la primer guía propongo un cuestionario diagnóstico para conocer el nivel de cada alumno. Al iniciar el curso, esta no tiene calificación. Dentro de esta primer guía coloco una segunda actividad, que es seguir viendo un video y aprender la forma de bocetar y llevar a cabo trazos muy rápidos y bien intencionados. En la guía 2 tienes un documento guía con formato PDF que deberás leer. Contiene bases técnicas para el siguiente ejercicio, que es seguir un video tomando como parámetro el tiempo. En el video se muestra un cronómetro y este video te retará a mover las manos a una alta velocidad y conforme pasa el tiempo podrás adquirir esa habilidad que el cuerpo usa de manera inconsciente al momento de dibujar. Estoy a tus órdenes. En el momento en que tú lo necesites, puedes acceder por medio de mi correo electrónico o en mi WhatsApp. Espero que concluyas este curso de la mejor manera y sobre todo aprende divirtiéndote y creando un placer al implicarte en tu propio aprendizaje. Nos vemos pronto. Hasta la vista. Conclusiones. La enorme distinción de este tiempo no es solo la capacidad de las tecnologías de la información,
que sobrepasan al entendimiento de las personas comunes y corrientes. El incremento tecnológico y la velocidad a la que se transmite la información nos posibilita tener muchas opciones en distintos niveles. El aprendizaje ha sido alcanzado y de la misma forma que el comercio se ha transformado, la educación se vuelve a la carta, simplificado. George Siemens, investigador del conectivismo, comenta que la evolución del disco de vinil llevó al CD, de ahí a Napster, a iTunes y ahora Spotify. Es decir, una simplificación de lo análogo a lo digital y de la misma forma debemos adaptarnos a las nuevas tecnologías, nuevas formas de pensar y actuar, con solo dos interrogantes. ¿Seremos capaces de distinguir el límite de lo comercial con el conocimiento necesario para la sociedad? ¿Estamos preparados emocionalmente para ser seres sociales tan abiertos para que quede toda huella en la red? Dos incógnitas que quedan abiertas ante tan abrumador panorama.